Holmes, sotogrande rugby del estrecho, plantó cara a Universidad de Granada, líder de la Liga jodwen de primera división regional andaluza, en el partido de recuperación correspondiente a la tercera jornada del curso que se disputó en las instalaciones de Pueblo Nuevo de Guadiaro al mediodía del domingo 18 de abril. La primera parte del choque fue muy diferente al segundo acto, en el que la escuadra que entrena Ezequiel Vigo impuso su ritmo de juego. En la segunda parte, los Sanroqueños perdieron por lesión dos efectivos importantes cuando estaban llegando y dominando, circunstancia que se notó en la línea de tres cuartos, privando de una más que posible victoria sobre Granada. Parece que el Vigo, entrenador de rugby del estrecho, el objetivo en el encuentro ante Universidad de Granada era ofrecer buena imagen en casa y ante un rival con mucho oficio. La verdad es que hemos plantado cara al líder y nos ha notado que era líder estaba pidiendo el tiempo en la primera parte y la segunda pues después de las dos lesiones que hemos tenido de golpe dos menos que estábamos dominando bien a tres cuartos se ha notado se ha notado yo creo que si no ya sé por eso nos llevamos al partido pero bueno eh, Granada es un gran equipo tiene oficio y, y le hemos plantado cara la idea era dar una buena imagen ante la afición y en este campo tan bueno así que me voy contento no me gusta perder pero ...pero voy contento... ...ellos han tenido un lance del juego... ...que han abierto y nos han roto... ...y ahí, así cuando han metido el ensayo... ...y ha habido, justo cuando han metido el ensayo... ...hemos chocado para defender los dos... ...y ha sido la lesión, o sea que a raíz de eso... ...el equipo ha bajado un poquito... ...si es cierto que luego hemos estado en su campo varias veces... ...y lo hemos presionado, pero... ...yo creo que ha sido un partido limpio... ...dentro de lo que, de lo que es el contacto y eso que tenemos... ...pero, pero bueno, ya te, hay que seguir, no hay otra". Restan dos partidos de la liga regular. En el primero, Rugby del Estrecho recibe el 9 de mayo en casa al Carbe de Sevilla para finalizar el curso visitando a Mezquita de Córdoba el 16 de mayo. Por otro lado, en cuanto al Rugby de base, el equipo sub-18 de Adrián Parson jugó ante Ciencias Olavidea la semifinal de la segunda fase en las instalaciones deportivas de San Jerónimo el sábado 17 de abril por la tarde partido de los Sanroqueños muy completo ante un buen rival que se adjudicaba el triunfo con un resultado de 27 a 5 y con ello su pase a la final que disputará ante Club Rugby Málaga el próximo 8 de mayo. Holmes, Sotogrande, Club de Rugby del Estrecho y Club Deportivo Universidad de Granada, Escoriones, se jugarán el tercer y cuarto puesto del campeonato el 8 de mayo. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.